¡No mames! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Imbécil, deja de bailar, güey! ¡Es hora de ver el nuevo video del gorila soviético, la reputísima madre! ¡Uy, pero qué rollo mis perestroikas! Aquí les habla Skiller del gorila soviético y el día de hoy tenemos un video acá relajado, tranquilo, gracioso, a lo que haría el mismísimo Bromas 2019, papá. Este video es solo para machos alfa, lomo plateado, verga de adamantio, güey, exoesqueleto de oro, así, esternón izquierdo de caoba. Ay, 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 ojito, ¿eh? Bueno, qué estupidez. Pero bueno, el día de hoy veremos lo que tus 90s dicen de ti. Los 90s o 90 grados son esa estrategia inventada ya hace un par de temporadas en la que tú retomas la altura completamente de manera rápida haciendo dos movimientos en 90 grados. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser infinitos, no sé. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Está desde la manera de Mongrel, la de Mitro, los Harry Potter, los normales, los 90s de Flash, güey, a la verga, sí. Y ustedes no lo saben, pero yo lo sé. Los 90s definen mucho de ti, definen qué tipo de jugador eres. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de empezar el buenardo video, no se olviden de seguirme en mi Instagram. Les dejo aquí una fotito y se las dejo también en la descripción. Pues ahí van a poder ver la pinche belleza que tienen enfrente de ustedes aquí hablando. Y nada, mandan un mensaje, a veces contesto, a veces no. Y usen código gorila soviético en la tienda, ya se lo saben. Vamos a iniciar. Los 90 de Mongrel. Si haces este tipo de 90, significa que eres un puto tryhard y nada más. Eres un sudado. Todo el tiempo estás sudando. Eres esos amigos extraños de la prepa, el típico gordito con el cabello de chinos que llega a las 7 de la mañana y el güey parece paraguas. Está sudando por todas partes, mojado, y le dices: oye, bro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sudando a las 7 de la mañana, güey? Hay como 2 grados. Y dice: es que es mi metabolismo, bro. Eres un sudado. Esas son las personas que hacen los 90s de Mongrel. Rushean todo el tiempo, sin importar su vida, sin importar nada, güey. Tú ves a alguien, es tu deber moral rushearlo. Roban el loot. Buscan siempre llevarse las kills y se van a adueñar de todo. Por ejemplo, tu amigo le pega 198, tú llegas, le das un soplido, así le das un besito, se muere, le quitas 2 de vida. Y luego tienes que reclamarle, decirle: es que hago todo yo, bro, neta, soy un dios, tú eres una nalga, güey. Pero al final del día, seamos honestos, la verdad es que sí eres bastante bueno. Los 90 de Mongrel, sabemos que son invertidos, son bastante extraños, son cruzados. Digamos que empiezas a la derecha, subes a izquierda y luego derecha otra vez. Se ve muy mamalón, parece que mueves la cámara muy rápido, pero en realidad son igual que cualquier otro 90s. Entonces, amigo, si haces esto, eres un sudadísimo, no lo hagas, pero la verdad, sí eres bueno. Entonces júntense con alguien que haga estos porque es un dios. Siguiente tenemos los 90s de Mitro o los 90s de un solo lado. Si haces esto significa que eres un pro completamente. Ojito, que ser un pro no significa ser un tryhard. Significa que sabes moverte con inteligencia, sabes cuándo atacar, sabes cuándo no, sabes cuándo avanzar, cuándo no. Las partidas se te dan mejor. Tú eres el líder cuando estás con tu squad. Utilizas el código gorila soviético, o sea, en resumen, eres una riata, güey. No eres un sudadísimo que va rusheando por todo y no le importa morir y solo las kills. No, tú vas por la victoria. Sabes qué hacer, sabes editar. Eres prácticamente un dios. ¿Por qué? Porque el 90 de Mitro se caracteriza por no usar tanto material. Simplemente giras a la derecha o a la izquierda, colocas las 2 paredes y subes con la escalera. Es bastante sencillo. Y sí, te pueden disparar por los lados, pero por eso tú tienes la inteligencia suficiente para saber cuándo hacer este 90. Cuando no hay gente a tu alrededor o estás, por ejemplo, contra el último, haces este 90, gastas menos materiales y subes la altura igual que él. Entonces se requiere bastante inteligencia, comprensión y pues realmente el uso de la razón. Entonces, si usas esto, eres un completo pro, mi hermano. Felicidades, eres un líder nato, güey. Te invito a mi casa. Los 90s de Harry Potter.
se caracterizan por siempre quedarte abajo de la escalera cuando lo haces. Al igual que Harry Potter, que el güey vivía abajo de una escalera, pues tú también te la vives abajo de la escalera. Toda la partida, si la partida dura 20 minutos, 10 minutos vas a estar atorado abajo de la escalera porque tu 90 te salió mal. Y sí, aunque no lo crean, hay gente, y yo antes, cuando estaba platicando mis 90, siempre hacía los de Harry Potter, porque te quedas abajo de la escalera y dices, mierda, soy Harry Potter otra vez. ¿Y qué puedes hacer? Pues usas el hechizo, papá, el Expelliarmus, editas la pared y sales. Es un clásico, dime que no te ha pasado. Todo el mundo ha quedado abajo de la pared. Y hay gente que solo sabe hacer estos 90s, ¿por qué? Pues porque son unos mancos, cabrón. Manco. Si conoces a alguien que haga 90s de Harry Potter, aléjate, güey, porque son contagiosos. Eso es lo que dicen. Tú los ves hacer los 90s, se creen muy pros y todo. Aléjate, güey, así. Dile, no me toques, negra. Así dile. Los 90s normales. Al hacer esto significa que estás en proceso de aprendizaje. Evidentemente todos sabemos cómo es el 90 normal. Subes, pared enfrente, pared a la derecha y simplemente rotas con la escalera. Suele hacerlo bastante lento. ¿Pero qué significa? Que le estás echando muchas ganas al juego, mi hermanazo. Y eso es bueno, me alegro por ti. ¿Por qué? Porque la gente que realmente quiere mejorar conoce y sabe perfectamente que tiene que aprender a hacer los 90s. Y la manera más fácil de empezar a hacerlos es haciendo estos de aquí. Entonces, si tú conoces a un amigo o ves a un bot ahí en una partida que está haciendo sus 90s tranquilos, los 90s normales, y sube más lento a lo normal, pero se está esforzando, mi amigo, ayúdale, dile, bro, yo te conozco, yo pasé por ahí, te ayudo, ven, dame la mano. Entonces, mi amigo, que okay, tú haces 90s normales, estás en proceso de aprendizaje y ánimo. Así que ven a ver cómo fue que él surgió. Así que ven a ver cómo fue que él es. Los 90s normales pero completos. Esto significa que estás a punto de evolucionar al pro y te hace falta únicamente experiencia. Sabemos que el 90 normal que comentamos en el puesto anterior es pared, pared y subes. El 90 normal completo es dar completito el recorrido de paredes al sentido del reloj con el stick y se ven más o menos así. Estos son los 90s que yo personalmente hice durante muchísimo tiempo y la verdad es que son muy cómodos, pero gastan mucho material y sí, se ven básicos. O sea, ya si te salen estos 90s perfecto, yo te recomiendo que te pongas a mamonear acá y te aprendas uno de los 90s que ya he mencionado o de los que voy a mencionar en un futuro para que pues, te veas poderoso, ¿no? Porque de Fortnite no solo se trata de ser bueno, sino de verte mamalón, güey. Entonces, mi amigo, eres ya un crack, pero evoluciona, papá. Los 90s de Flash, güey. Tienes tu sensibilidad al máximo. Eres esquizofrénico, escuchas voces en tu cabeza. Te late el crack y también te fumas un cristalito de vez en cuando, güey. Fallas todos los tiros, absolutamente todos los tiros. No hay nada más inútil que una escopeta puesto en un güey que tiene sensibilidad alta, ¿no? Excepto los pezones en el cuerpo de un hombre. Pero bueno, eso no importa. Este tipo falla todos sus tiros de escopeta, pero puta, qué mamalón se ven sus 90 grados, papá. Más o menos así. No sé si recuerdan ustedes en un evento de Fortnite, yo recuerdo que había un vato que se hizo muy famoso, un ruso que usaba la skin del Magnus, se llama, del vikingo este. Y el vato iba bien tranquilo caminando y de repente saca su modo construcción y le hace así. Y hace como 100 90s y todos los comentaristas de todos decían what? What the fuck? Bueno, estos son los 90s de Flash. A ver, vamos a ponerles el clip. Yes. The cape is actually amazing. Yeah. Whoa, what? Oh, okay. Okay, so apparently this is not 5 skill. This is like 10 skill. Because what am I watching? What? Oh my gosh. Mi hermano, si haces esto, ve a terapia. Cálmate, tranquilo, te queremos. Y finalmente vamos a ver los 90s infinitos. Si haces este tipo de 90s que nunca paras y no saltas, significa solo una cosa y es que acabas de aprender a hacerlos. No hay de otra. Estos 90s son útiles en batallas 1v1, pero después de haber hecho dos 90s normales. ¿Por qué? Porque si no, lo haces un poco más lento y aunque lo puedas hacer infinitamente, te van a ganar los dos pisos antes. Entonces, si haces estos 90s, significa que acabas de aprender a hacerlos.
Y pues que ánimo, bro, no hagas estos 90s, son feos. Además, si los haces, quiere decir que eres un super turbo ultra sobreconstructor y nadie quiere jugar contigo 1v1. Eres de esos que te quedas arriba esperando y ahí nadie te mueve. Dices, te tengo la altura, tío, ¿qué pretendes? Si tu amigo se queda por ahí, se le apaga el control o se va al baño, tú no importa. No puedes perder la altura por nada, te vas a quedar ahí arriba. Entonces, no hagas 90s infinitos, bro, no sirven de nada. Y este ha sido todo el video, mis hermanazos. Espero se hayan divertido un rato, se hayan entretenido. Si llegaron hasta este punto del video, no olviden dejar su like, suscribirse al Gorilón Soviético y seguirme en mi Instagram, se los dejo en la descripción y todo. Y nada, ahora sí, sugieren ideas para los siguientes videos, mándenme sus memes porque se viene el video de memes. Y nos vemos después. Adiós.